Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos al programa 38 de la serie Impuestos en Línea. Hoy vamos a ver el tema de la elaboración de la planilla tributaria y el llenado del formulario 608 versión 2. En primera instancia, hablaremos sobre el marco normativo, la cual es la ley 843 quien rige toda esta situación, lo que es el texto ordenado vigente. Seguidamente, su decreto supremo reglamentario, número 21531. Posterior a ello, tenemos resoluciones administrativas y resoluciones normativas de directorio. Como resolución administrativa es la 05-0040-99, la cual consolida el RC IVA. Seguidamente, la resolución normativa de directorio 10-0021-16, que hace referencia al sistema de facturación virtual. También tenemos a la resolución normativa de directorio 10-0030-15, lo cual contempla los módulos del formulario electrónico 110, versión 3, facilito, agente de retención y aplicativo QR Quincho. Seguidamente y por último, la resolución normativa de directorio 10-0032-15, que habla referente a las contravenciones tributarias. Muy bien, continuando con el RC IVA, agente de retención, los cuales elaboran una planilla tributaria sobre la base de las declaraciones juradas de sus dependientes, mismos que van llenando y entregan el formulario 110 versión 3 con el detalle de todas sus facturas para descargo personal. Por lo tanto, ¿qué llega a ser la planilla tributaria? Es un cuadro que realiza el agente de retención, en el que se determinan los ingresos del dependiente y sus compensaciones, para finalmente concluir si existe saldo a favor del fisco o del contribuyente. Muy bien, seguimos con la elaboración de la planilla tributaria. En estos dos gráficos que ustedes observan, como primer gráfico, tenemos la información básica en sí que debe tomarse en cuenta y también el cálculo correspondiente. Seguidamente, tenemos acá otro gráfico en el cual señalan los totales de la planilla tributaria que deben considerarse para llenar dentro del formulario 608. Como ustedes pueden ver, ya de un momento explicaremos de manera más precisa para que pueda ser más entendible. Muy bien, de este modo veremos el caso práctico. Para este caso, la empresa transportadora CIG con NIT 26195561 tiene 4 empleados con los siguientes ingresos. El dependiente Jorge Soria con total ingreso 13.750. Ana Pinto con un ingreso total de 11.460. Diego Cruz con un ingreso de 8.200 y Alex Tapia con un ingreso de 6.400. Para ello se requiere efectuar la declaración jurada correspondiente. Para tal efecto empezamos a trasladar la información del ejemplo, es decir, el nombre y el total ingreso, que eso ya constituye parte de nuestro ejemplo anteriormente citado. Muy bien, ahora esta planilla vamos a añadir las cotizaciones laborales, que ustedes conocen que equivale al 12.71%. Por lo tanto, vamos a efectuar lo siguiente. Para Jorge Soria, que tiene un ingreso total de 13.750, sacamos el 12.71%, que equivale a 1.747,63 centavos. Seguidamente, tenemos el sueldo neto, mismo que equivale a la diferencia de total ingresos menos cotizaciones laborales. Por lo tanto, como resultado tenemos 12.002,38 centavos. Como siguiente columna, dos salarios mínimos nacionales. Para ello, ustedes conocen que nuestro salario mínimo nacional actual es de 1.805. Por lo tanto, efectuamos la multiplicación por 2 y como resultado tenemos 3.610. Continuamente, tenemos la columna de diferencia sujeto a impuesto, la cual es
la diferencia entre, como ustedes pueden observar, sueldo neto menos dos salarios mínimos nacionales. Como resultado, es la diferencia sujeto a impuesto. Para nuestro ejemplo, 8.392,38. Continuamos con el impuesto 13%. Por lo tanto, para este caso, extraemos el 13% de nuestra casilla, prácticamente la columna C, como ustedes pueden verificar en este caso. Entonces, para este, el resultado sería de 1.091,01. Seguidamente, tenemos el formulario 110. A cada uno de los agentes de retención les presentan el formulario 110, obviamente todos aquellos que están obligados. Entonces, de ese documento, de este formulario, se extrae la información de los 800 bolivianos. Recuerden que en este formulario está plasmado el total, es decir, el 100%, y asimismo este 13%, que llega a ser parte de nuestro formulario 110. Muy bien, trasladamos esta información, que son los 800 bolivianos, y seguidamente continuamos con el 13% de dos salarios mínimos nacionales. Como hace un momento, ustedes recuerdan, ya tenemos acá la multiplicación, que equivale a 3.610. Por lo tanto, de ello, extraemos el 13%. Y como respuesta es 469,30. Ahora, ustedes pueden identificar, aquí tenemos saldo a favor del fisco o del dependiente. Y eso es dependiendo a la información de cada uno de sus, en sí, funcionarios. Para ello, vamos a manejar para este caso las columnas que ustedes ven en la parte superior. E iniciamos con la siguiente diferencia. Como ustedes pueden observar, aquí tenemos la columna D. Por lo tanto, estos resultados o estos valores menos la columna E y menos la columna F. Si el resultado de esta diferencia es mayor a cero, será parte del fisco. Caso contrario, es parte del dependiente. Por lo tanto, para nuestro ejemplo, 1.091,01 menos 800 y menos 469,30 es un valor prácticamente negativo. Por lo tanto, se va a la columna de dependiente, porque el resultado es 178,29. Para este ejemplo, ahora vamos a continuar con el siguiente para que sea más claro. 831,15, esto es de Ana Pinto, menos 0, porque no presentó nada de su formulario 110, y menos 469,30, llega a ser un resultado mayor a 0, positivo, por lo tanto. Por ello, es parte de la columna de saldo a favor fisco, que equivale a 361,85. De ese modo estaríamos efectuando el cálculo para conocer si es saldo favor al fisco o del dependiente. Seguidamente, como siguiente columna, tenemos saldo a favor del, en todo caso, sería del dependiente, y verificamos también los valores que ellos hayan tenido en anteriores meses. Por lo tanto, para este caso, tenemos mes anterior, la actualización y un total. El dependiente Jorge Soria no tiene ningún importe en un mes anterior, por lo tanto se mantiene con el valor cero. Actualización corresponde a cero y por ende un total, del mismo modo llega a ser cero. Tenemos ahora el caso de Ana Pinto. Ana Pinto el anterior mes tenía un saldo acumulado de 200 bolivianos, por lo tanto se actualiza y en este caso llega a ser 0,58, que redondeado equivale a 1. Recuerden esa información, más adelante del mismo modo será explicada. Seguidamente tenemos acá los 200,58, que llega a ser la sumatoria del mes anterior más la actualización.
Muy bien, pasamos a otra casilla, a otra columna en sí, el cual es saldo a favor del dependiente, como ustedes pueden verificar en este caso. En este saldo a favor del dependiente, del mismo modo llega a ser nuestra suma del saldo a favor del dependiente anteriormente, para nuestro caso, que es parte de la columna H, como ustedes pueden verificar acá, más lo que tenemos en la columna K, que llega a ser el total. Aquí ustedes pueden verificarlo. Entonces, en este caso tenemos los 178.29. Esto para, como hace un momento ustedes conocían, Jorge Soria. Y seguidamente para Ana Pinto llega a ser de 200.58. ¿Por qué? Porque ella en saldo a favor del dependiente no tiene ningún valor, solamente en total, que era de la actualización. Por lo tanto, para este caso, como ustedes pueden verificar, tanto de Jorge Soria como de Ana Pinto son diferentes situaciones. Por lo tanto, se expresa de este modo. Muy bien, ahora tenemos el saldo utilizado, parte de nuestra columna M. Para este caso, tenemos que verificar lo siguiente. Nuestra columna H, que corresponde al dependiente, verificamos si es menor o igual a la columna L, que es saldo a favor del dependiente. En función de esta lógica, tenemos el resultado del saldo utilizado, mismo que se aplica a todos los dependientes. Muy bien, continuamos con la siguiente columna, la cual es la correspondencia a la letra N, como se identificó desde un inicio, y es el impuesto retenido a pagar. Para este caso, tenemos la columna perteneciente al fisco menos la columna del saldo utilizado. Esa diferencia se debe corroborar si es mayor a cero. En ese caso, si es mayor a cero, entonces es parte de impuesto retenido a pagar, es decir, que se corresponde retener al dependiente. Caso contrario, se mantiene el valor cero. Ahora pasamos a nuestra siguiente columna, la cual es saldo para el siguiente mes, misma que representa la diferencia entre el saldo a favor del dependiente menos lo que es el saldo utilizado. Para el ejemplo, si ustedes verifican, tenemos 178.29 menos saldo utilizado que llega a ser 0, entonces, como resultado, 178.29. Y de ese modo estaríamos culminando con el llenado de la planilla tributaria del dependiente Jorge Soria. Del mismo modo, hicimos un poco de llenado de Ana Pinto. Entonces, para los siguientes funcionarios, mantenemos esa misma lógica, esos mismos ejercicios en sí para continuar y obtener en sí nuestra planilla tributaria. Y ahora continuamos con la sumatoria a la planilla tributaria. Por lo tanto, como ustedes pueden ver, tenemos sin datos redondeados y continuamente con datos ya que estarían redondeados, los cuales nos sirven para trasladar al formulario 608 versión 2. Primeramente, ¿qué columnas nos llegan a servir? Esta información que debe ser traspasada es la de sueldo neto, que va al código 13, al código de la casilla 13, reiterando seguidamente dos salarios mínimos nacionales, que esa información se traspasa en la casilla 26, seguidamente el impuesto 13%, que va esta información a la casilla 1001, y seguidamente tenemos la casilla del formulario 110, misma información que debe contemplarse en la casilla 202. Ahora tenemos el 13% de los salarios mínimos nacionales, información que debe ser trasladada en la casilla 215. Continuando, tenemos el total de lo que ustedes recuerdan hace un momento, de la sumatoria de mes anterior más la actualización, que debe ser trasladada esta información a la casilla 228 del formulario 608. Muy bien, ya enseguida terminaremos. Nos faltan aún dos casillas. Para este caso tenemos
el impuesto retenido a pagar, información que debe ser trasladada en la casilla 909 y seguidamente el saldo para el mes siguiente, que asimismo es trasladada en la casilla 244 del formulario 608. Recuerden esta información porque en este momento efectuaremos la traslación en sí de esta información a nuestro formulario. Muy bien, ahora vamos a acceder primeramente a la página del SIN, www.impuestos.gob.bo. Seguidamente a MASI Oficina Virtual. Y como ustedes pueden ver, tenemos dos portales, Servicio al Contribuyente y Servicio al Ciudadano. Para nuestro caso seleccionamos Servicios al Contribuyente. Hacemos un clic y nos generará los cuatro portales, como ustedes verifican en este momento en pantalla. Para este caso seleccionamos ingresar al portal Declaraciones Juradas. Al momento de acceder a este portal, debemos tomar en cuenta que necesitamos conocer el usuario y la contraseña. Muy bien, ya se efectuó el ingreso al portal de declaraciones juradas. Por lo tanto, para ello ingresamos al icono formularios. Y ya dentro de este icono seleccionamos el formulario. Para nuestro caso el 608, régimen complementario del IVA, agentes de retención. Del mismo modo el periodo correspondiente. Para este caso es octubre 2016. El año ya se encuentra por defecto. Y seguidamente hacemos un clic en declarar. De este modo ingresamos, como ustedes pueden verificar, no nos genera el formulario debido a que nuestros elementos emergentes estarían bloqueados. Por lo tanto, hacemos un clic en permitir ventanas emergentes. Y de este modo ya nos está generando el formulario para poder realizar la declaración correspondiente. Muy bien, como ustedes pueden verificar, aquí tenemos los datos de cabecera y seguidamente el rubro C correspondiente a la determinación del saldo definitivo a favor del fisco o del contribuyente. De acuerdo a nuestra tabla de Excel, como hace un momento ustedes lo vieron, y del mismo modo efectuamos todo ese ejercicio, teníamos ya identificados los valores que correspondían a cada casilla. Muy bien, para ello, tenemos para la casilla 13, el cual es montos de sueldos netos computables. De acuerdo a la planilla tributaria, el valor es de 34.750. Seguidamente, para la casilla 26, correspondiente a dos sueldos mínimos no imponibles por dependiente, el total era de 1.440. Por lo tanto, registramos ese valor. Hubo un error acá, es 14.440. Muy bien, ahora tenemos para la casilla 1001, que ya en la planilla tributaria la teníamos como el valor de 2.640. Si ustedes pueden identificar, es el mismo valor que en nuestro formulario se registra de manera automática. Muy bien, seguimos para nuestro caso en la casilla 202, el cual corresponde al crédito fiscal de pendientes. Para nuestro ejemplo, el valor llega a ser de 800 bolivianos. Continuando con la casilla 215, para nuestro caso, llega a ser el resultado de 1877. Muy bien, aquí registramos este valor, como ustedes pueden verificar. Esta casilla corresponde al cómputo del 13% sobre dos salarios mínimos nacionales por dependiente. Continuando, ahora tenemos el saldo a favor de los dependientes del periodo anterior actualizado, correspondiente a la casilla 228. En nuestra planilla tributaria se tiene el valor de 201 bolivianos.
y registramos ese valor. Ahora tenemos la siguiente, la casilla 244, que indica el saldo a favor de los dependientes que se traslada para el siguiente mes. Para nuestro caso, si ustedes recuerdan, el valor es de 186 bolivianos. Muy bien, y el impuesto determinado para este periodo, que del mismo modo trasladamos esa información, valga la redundancia, de 161 bolivianos. Muy bien, para este caso no tenemos pagos a cuentas realizados en declaraciones juradas anteriores o bien boletas de pago. Por lo tanto, se mantiene con el valor cero. Ahora, el saldo disponible de pagos del periodo anterior a compensar, del mismo modo, en nuestro caso, no tenemos esa información. Entonces, mantenemos el valor cero. Ahora, diferencia a favor del contribuyente para el siguiente periodo. Corresponde a nuestra casilla 747, que del mismo modo no tenemos esa información, mantenemos con el valor cero. Y por ende, al momento de efectuar la comparación de nuestra casilla 996, que es el saldo definitivo a favor al fisco, es de 161, valor que también se refleja en la planilla tributaria. Este es un medio también para corroborar si esta información fue elaborada de manera correcta. Muy bien, pasado ello, nosotros tenemos este valor para cancelar al fisco. Entonces, reiteramos este valor en la casilla 576, los 161 bolivianos, porque se debe efectuar este pago. Continuamos con los total dependientes. De acuerdo al ejemplo, son cuatro dependientes. Y los total de formulario 110 recibidos en el periodo que se liquida, si ustedes pueden efectuar, hacemos una corroboración. Y verificamos quiénes fueron los que nos entregaron ya la cuenta, son o es una persona. Entonces, por esta situación, registramos el valor de 1. Muy bien, de este modo ya hubiésemos concluido con el traspaso prácticamente de la información de la planilla tributaria al formulario 608. Como ustedes pueden verificar, aquí tenemos ya identificados toda esta información que fue trasladada para poder tener un resultado correcto y determinar el impuesto a cancelar. De este modo hacemos un clic en aceptar para efectuar el envío al SIN. Muy bien, de este modo nos está generando el consultar o modificar este formulario. Eso es en caso de que se requiera modificar algún dato o bien enviar el formulario al SIN. Hacemos un clic en este icono para enviar este formulario al SIN y de este modo estaríamos cumpliendo con la obligación tributaria. Claves del día. Como ustedes pueden observar, aquí tenemos un recuadro, prácticamente un resumen de los casos que se presentan dentro de las empresas unipersonales y jurídicas. Por lo tanto, vamos a ver para los que no tengan dependientes. Ellos, por ejemplo, no efectúan la presentación ni el envío del formulario 608. Continuando, tenemos con dependientes que tienen un total ganado menor a bolivianos 7.000. Del mismo modo, ellos no están obligados a efectuar la presentación y/o envío del formulario 608. Seguidamente, con dependientes que tienen un total ganado mayor a bolivianos 7.000 sin retenciones del RSIVA, del mismo modo no están obligados a esta presentación del formulario 608. Y por último, con dependientes que tienen un total ganado mayor a bolivianos 7.000 con retenciones del RSIVA, ellos sí están obligados a efectuar la presentación y envío del formulario 608. Asimismo, el pago correspondiente que les genere. Bueno, nos llegó una consulta de Jorge Santamaría, el cual pregunta lo siguiente: ¿estoy obligado a enviar sin movimiento el formulario 608? Querido Jorge, para este caso no. No es el mismo tratamiento que se lleva a cabo con el formulario 200 y 400. En este caso, solamente se envía o están obligados a enviar todos aquellos que tengan un impuesto retenido. Caso contrario, no. Ahora bien, nos llegó una segunda consulta de
Ana Salvatierra, la cual nos consulta lo siguiente. ¿Cuál es el respaldo normativo para no enviar sin movimiento mi formulario 608? Muy bien, querida amiga. Para este caso, como respaldo normativo es el siguiente. Es la ley 843 en su decreto supremo el 21.531 en su artículo 8, inciso E, el cual aclara que solamente se debe enviar cuando nace un impuesto retenido. Caso contrario, no están obligados a efectuar el envío de esa declaración jurada. No se olviden de contactarnos a la línea gratuita 810-3444 o bien escribirnos en el Facebook buscándonos como Servicio de Impuestos Nacionales. Y del mismo modo, pueden realizar las consultas al pie de este video de nuestro canal de YouTube. En este su espacio, Impuestos en Línea. Muchísimas gracias y nos vemos la siguiente semana. Recuerde, juntos construimos la Bolivia de todos.